ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। A aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja de loto no la toca el agua. Significado. Aquí Brahmani significa con conciencia de Krishna. El mundo material es la manifestación total de las tres modalidades de la naturaleza material, técnicamente denominada el pradana. Los himnos védicos Sarvan hi etat Brahma, Tasmat etat Brahma nama rupam agnan chayayate, y en el Bhagavad Gita Mama yonir mahat Brahma, indican que todo lo que hay en el mundo material es una manifestación del Brahman, y aunque los efectos se manifiestan de diferentes maneras, no son diferentes de la causa. En el Ishopanishad se dice que todo está relacionado con el Brahman Supremo o Krishna, y que por ello todo le pertenece solo a él. Aquel que sabe perfectamente bien que todo le pertenece a Krishna, que él es el propietario de todo y que por ende todo está dedicado al servicio del Señor, naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus actividades, ya sean estas virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo que el Señor ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna. Al así hacerlo, se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de las reacciones pecaminosas, tal como la hoja de loto, que aunque esté en el agua, no se moja. El Señor también dice en el Gita, Mayi sarvani karmani sannyasya, cédeme a mí todas tus obras. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Krishna actúa en base al concepto del cuerpo y los sentidos materiales, pero una persona con conciencia de Krishna actúa en base al conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y que por consiguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna.